Ah, me quedo con estas imágenes, Jorge, pero uno lo tira contra la historia de los presidentes que ha tenido Argentina. Sería la primera vez que uno observa tanta devoción religiosa de un presidente. Bueno, pero esta devoción religiosa tiene una envergadura también política. Por ejemplo, el hecho de que Milei resulte ser un hombre de fe, como queda a la vista, para la relación con el Papa Francisco es algo muy importante. Muy importante. Muy importante. No es que necesariamente tiene que ser católico. No, no. Al contrario. Lo fundamental es que sea un hombre de fe. Totalmente. Coincido plenamente. Entonces, Jorge, esto para el Papa Bergoglio es crucial. Y para, yo le diría que para Bergoglio, este aspecto de del personaje Milei, el aspecto religioso del personaje Milei, hasta ahora no estaba en primer lugar. En cierta forma no lo conocía. Lo ve ahora y en primer lugar, y esto para la relación entre el Papa Francisco, Jorge Mario Bergoglio, sacerdote argentino, y el presidente electo de los argentinos, presidente Milei, es algo muy fundamental. Importante. ¿Dónde, digamos, quedó muy atrás todo aquel incidente del Movistar Arena con Venegas Lynch planteando el quiebre con el Estado Vaticano? Claro, uno tiene que entender a veces, y esto invito a la gente y lo comparto con la gente, que las dinámicas y las narrativas y la retórica de las campañas son una cosa. Ahora, el poder es otra. La campaña es como que vale todo, pero desde el momento que uno cruza la frontera y se convierte en presidente, cambia absolutamente todo. Absolutamente, es así, es así. Ahí aparece la necesidad de un alto pragmatismo para el ejercicio del poder del ¿Usted Estado. ¿Usted no cree que ese acto de pragmatismo puede lesionar ciertos sectores de los votantes más fanáticos de Milei que decían, me dijiste que ibas a romper relaciones con el Vaticano, no lo hiciste? Me dijiste que no te ibas a aliar con la casta, te aliaste. ¿O todo eso quedó en una dinámica de campaña? No creo, porque al mismo tiempo toda esta discusión sobre los aspectos religiosos del personaje Milei lo que hace es profundizar su condición de liderazgo. Y los votantes, estos 14 millones de argentinos... Quieren un líder. Quieren, lo que ante todo quieren es que haya un líder que marque un rumbo para los intereses del país. Y este, sin duda, es el presidente electo Javier Milei. Bueno, antes de ir a la tumba del Rebe, vení con estas imágenes. Antes de ir acá, antes de ir a Nueva York, ¿sí?, y ver estas imágenes, ya el sábado... Durante la tarde-noche empezaron a difundirse algunas imágenes, Pablo, y acá te pido que me expliques un poco el contexto de Milei preparando este viaje, pero aquí en Capital Federal. ¿Qué es esto? Si tiene audio, dámelo con audio y ahí Wino Kun me explica. Dame esto con audio, por favor. Y esto que estamos viendo sucedió el sábado. Podríamos enmarcarlo, Pablo, en una preparación que el propio Milei ya estaba haciendo para el viaje. Digamos, ¿podés llegar a explicar bien? Esto es un encuentro religioso. Esto es una ceremonia. Una misa, es una ceremonia. Es una ceremonia de Abdalá. Es el, ¿una ceremonia? Abdalá. Bien. Es la finalización del Shabbat. Es como la separación entre lo que sería el fin de semana de la semana. Bien. Sabemos que, por ejemplo, en Israel, la semana empieza el domingo, no empieza el lunes como acá. Entonces, es la separación y el día termina cuando sale la primera estrella. Por sí, lo tanto, la ceremonia se llama el Abdalá. La Abdalá. La Abdalá. Sí. Sale, cuando sale la primera estrella, se hace esta ceremonia que incluye velas, estamos viendo, ahí sí. Lo ves. A ver, dale a pleno. Ahí están. Ahí están. Bien. Velas, vino, lo ves ahí al costadito. Y a quien ves al lado, a la izquierda de Milei. Es el rabino David Pinto, sí, que es un rabino del barrio de Balvanera, una comunidad que queda en la calle Viamonte. Y acá hay, Pablo, por ejemplo, a ver si podemos llegar a ver esto. Diré, hay como un bastón de mando. Entendemos que eso
tiene que ver con... No, la verdad... ¿Conocemos? La verdad... No lo sabes. Desconozco qué es eso de ahí. Dentro de esta ceremonia también hay una, así como te dije, la vela y el vino. Hay una cuestión que se hace que es como oler algunas fragancias. Sí. Pero bueno, hay que ver si eso puede estar o ahí adentro de ese bastón o en las flores. Claro, una cosa no, que, una no, cosa no que a ver claro si coinciden, lo abro para que lo charlemos. Pocas veces se lo vio a Milei así. En un absoluto, y esto lo digo con sumo respeto, quizás no sea la palabra indicada. Quiero pensar bien la palabra para ser respetuoso, muy conmocionado con lo que está viviendo. Muy adentro de la ceremonia esa que está viviendo. Generalmente Milei, el presidente electo, es una persona con movimientos, yo no puedo decir nada porque también soy así, muy histriónico, muy movedizo. Acá se lo ve muy emocionado con todo lo que está sucediendo. Casi te diría, lo abro, lo podemos compartir, Jorge, que es un Milei espiritual, pero muy consustanciado con lo que está pasando ahí, ¿no? Muy, muy interesante, ¿no? Como aspecto del personaje, esto es algo muy, muy hondo, ¿no? Muy importante. Muy profundo. Claro. Se lo ve callado, en silencio, emocionado por momentos. Pablo, me imagino que las ceremonias serán de esta manera. Yo alguna vez he compartido una ceremonia de Shabbat, pero se lo ve muy emocionado. Sí, esto ¿no? es otro tipo de ceremonia, ¿no? Es la de Shabbat, es algo mucho más íntimo, si se quiere, mucho más chiquito, como un rezo final, digamos, claro. Como si fuera el postre de una y jornada separa religiosa. Separa el Shabbat del comienzo de la semana. Ahí está, exactamente. Es una ceremonia chica, fíjate que hay muy pocas personas en ese lugar y en ese momento ahí, y se aprovechó esa instancia para hacerle una especie de bendición. Le pregunta en un momento el nombre de la madre, sí. Que es como un protocolo que se usa para este tipo de bendiciones. Él dice Alicia, y bueno, así concluye esa ceremonia de una comunidad chiquita pero importante que está en el barrio de Balvanera. Lo que quiero expresar, quizás para que se entienda, es que Milei tiene un gran sentido escénico de lo mediático. Sí. Sabe, las veces que ha sido entrevistado, sabe cómo moverse. Acá hay otro Milei. Acá hay un Milei casi como que se olvida absolutamente de todo, incluso de que hay una cámara y se mete adentro de esta ceremonia. Por ejemplo, no hace declaraciones. Como si separase la idea de lo mediático, de esto. Sí, ¿cómo ojo, cae esto en la comunidad? Igual yo te digo una cosa, yo no sé si ahí adentro, si él tratara de hacer una... Si bien todo hecho claro. que hace un presidente electo es político o un candidato es político, si él tratara de hacer una declaración política ahí adentro, me parece que no caería bien porque hay una cuestión de la espiritualidad que no se debería mezclar con las cuestiones políticas internas. Más allá de, insisto, de que todo hecho es político. Y después hay otra cuestión que es el hecho de, si bien Milei venía hablando de este tema, el hecho de que ahora aparezca como algo tan público y mediático, también puede hacer algún ruido de la utilización política que puede estar haciendo. A ver, repetime eso, por favor. Digo, ya eso. Una cosa es cuando esto era parte de tu intimidad y otra cosa muy distinta es cuando vos ya te prestás a que haya muchas cámaras en torno a cada uno de eso los rituales sí, que vos no haces. Puede caer bien, digamos. Es que sos público, sos presidente de la nación. Sí, pero no necesariamente. Público. Bueno, pero perdón, hasta un presidente se reserva para su intimidad algunas sí, cuestiones. Pero es difícil. Digo, es para. No digo que haya cuestionamientos, estoy planteando, bueno, sí. alguna cuestión para marcar o para visualizar. Pero me queda una duda, digo. Él era católico y se convirtió. Él no ya se convirtió. Profesaba. ¿Cómo no es? Se convirtió. Porque, lo que tú... Digo esto porque me lo preguntaban el fin de semana también por el tema de la que Constitución. Se está hablando mucho de esto, claro, de la Constitución que habla no, la de Constitución un presidente. Ya, no, ya no habla no. más. No, por eso, de hecho, no... antes hablábamos con Fer, eso, Carlos Menem, que era de origen eso, musulmán, claro. tuvo que convertirse, claro. o dicen que tuvo que convertirse, él se convirtió, sí. pero dicen que lo hizo exclusivamente para poder ser presidente. Con pero la reforma constitucional de 1994, la Argentina claro. sostiene el culto católico apostólico sí, romano, eso. pero el presidente no tiene la obligación de serlo. Yo de todos modos, porque muchos le pasé a producción recién. Un hilo muy interesante sí. en Twitter que publicó el rabino Uriel Romano. Bueno. Que da una mirada. A ver no, si. Lo leí. Es una. Por eso digo, miremoslo ahora. No, pero dame un contexto. Bueno, hay un cuestionamiento dentro de la comunidad sobre si esta sobreexposición de Milei, como haciéndose mostrar como parte de la comunidad judía, pese a que todavía no se convirtió, si eso no puede ser un problema cuando en el momento todavía no se convirtió. Si eso no puede ser un problema cuando en el...
que el antisemitismo empieza a crecer. Pero no entendí. Ese es el planteo que hace. Ese es el ahora lo voy a escuchar. Ahí está. Sí, a ver, ahí está. Publica esto. Jorge, mire esto porque es muy interesante. Un rabino cuyo nombre es Uriel Romano, como judío y argentino, quiero decir que me da un poco de miedo la estrecha relación pública, mediática, de nuestro nuevo presidente con el judaísmo. Sé que a muchos judíos les gusta y lo ven como algo positivo, a mí me preocupa. Quiero ver el hilo entero para ver cuál es la argumentación, ¿sí? Que un poco creo que... Ahí está el Radio Pur, May. Más, abajo el hilo. Esto es algo que él, en lo que él se sube, para ver ustedes que hay un hilo abajo con algunos detalles. Buscalo bien. Ahora, anticipame algo. Te anticipo un poco, a ver, es un poco lo que yo te vengo diciendo. ¿Por qué al él exponer tan públicamente sus preferencias por el judaísmo, insisto, con esto no se dice, no, a ver, si te gusta el judaísmo, ocultate, metete abajo de la mesa, sos dueño de hacer lo que quieras? Es que en algún momento, por ejemplo, se especuló con la idea de que había una especulación electoral, bueno, lo cual está mal, porque no hay... Espera, dame un minutito. Sí. Lo despido a Mauricio Zabalza, preparo eso y cierro también con Jorge y abrimos la segunda parte del programa que tiene que ver justamente con lo económico. ¿Se sabe cómo sigue la gira? La gira sigue Casablanca, Tesoro, Fondo Monetario Internacional. Ahí Milei va a explicar... Punto por punto, espera. Casablanca. ¿Quién lo recibe en la Casa Blanca? De la Casa Blanca, ahora te chequeo quiénes son. Está bien, pero ese específicamente es un encuentro sumamente importante. Muy importante. Tesoro y Fondo Monetario Internacional. Ahí Milei va a explicar su programa económico, no va a pedir nada. No es que le va a pedir más guita, por lo menos es lo que dicen públicamente. No es que le va a pedir más guita, no es que le va a pedir un adelanto de un préstamo. Mm. No quieren más deuda, por lo menos es lo que están diciendo. Verá que lo despido a Mauricio Zabalza y Adri Zac. Bueno, lo saludo a Mauricio, le mando un abrazo grande. Adri, tu cierre de Estados Unidos, por favor. Sí, bueno, para adelantarme a mi querido colega Pablo Winokur, justamente lo que quiero decir es que en la Casa Blanca lo va a recibir Juan González, ¿no? Uno de los funcionarios más importantes para el hemisferio occidental, o en este caso tiene que ver con los asuntos latinoamericanos, que va a ser un interlocutor muy importante con la administración de Joe Biden en toda la presidencia de Javier Milei. No más allá de que, bueno, seguramente se va a ir organizando una visita de Estado de Javier Milei para los próximos meses. Eso, bueno, vamos a aguardar que se anuncie algo de eso, pero seguramente es lo que se va a hablar hoy en la Casa Blanca. Bien, Adri, abrazo grande, gracias. Mañana seguimos, obviamente. Gracias a ustedes. Sí, porque va a ser fundamental escucharte. El profesor Castro, lo despido con una última mirada. Casa Blanca, Tesoro, sí, una girada importante, ¿no? Con respecto al mensaje este último del rabino que muestra su... Ahora quiero ver si puedo ver el hilo completo. Me avisa producción si lo tenemos, pero dígame lo primero que... Los riesgos que implica para la comunidad judía la exhibición de la fe judía de parte del nuevo presidente de la nación. Correcto. Esto lleva pone en primer lugar y de relieve una cuestión previa y fundamental, que es el hecho de que la comunidad judía en la Argentina es un componente fundamental de la identidad nacional. Mm. A ver, repítalo porque es muy interesante, Jorge. Lo que pone de relieve esto es un hecho previo y todavía más importante, que es que la comunidad judía en la Argentina es un componente fundamental de la identidad nacional de los argentinos. De los argentinos. Mire esto. El rabino plantea, como judío argentino, quiero decirle, me da un poco de miedo, la estrecha relación de nuestro nuevo presidente con el judaísmo y lo explica. Subímelo porque él da tres o cuatro puntos. Mirá, muchos dudan de sus intenciones, dicen que es una maniobra política, un oportunismo. No lo creo en absoluto, dice el rabino, electoralmente no le sirve de nada porque la cantidad de votos que tenés ahí no es significativa. Creo que realmente Milei encontró en el judaísmo algo que lo apasiona, ¿sí? Rituales y una tradición de texto que disfruta. En lo personal pienso que cómo me sentiría yo como judío si mi presidente católico, evangelista, musulmán en la Argentina haría tan pública su adhesión a una religión, usaría versículos del Corán, por ejemplo, para sus discursos o cruces en los actos de campaña. No me sentiría muy cómodo. Plantea el rabino. Esta es una mirada, ¿no? Suscribo absolutamente con lo que está planteando Uri. Digamos, a ver, lo único dice, electoralmente no le sirve de nada. Yo no estoy tan seguro de eso. Primero, punto uno. Yo creo que hay una cuenta hecha por alguien. Yo el otro día estuve con un
Yo creo que para, alto, con un alto hay algo, dirigente. Hay algo fundamental. El otro día, pará, Pablo, déjame completarte esto. Estuve con un alto dirigente de la comunidad judía en la Argentina, de la comunidad política, y me dice que en la Argentina el cálculo que hay 300.000 judíos. No, así que hay más. Menos, muchísimo menos. Mucho menos. Mucho menos. O sea que electoralmente menos. No es una especulación de. Sí, yo también me sorprendí con la cifra. No, muchísimo menos. A ver, varias cuestiones. Primero, Milei es un hombre que, en toda, un dirigente que si uno mira en muchos momentos, uno, lo hemos dicho acá, había simbología nazi en sus presentaciones. Lo digo ahora que es presidente electo, lo dije en su momento. Mostrar un acercamiento al judaísmo hizo posible que muchos lo pudieran votar pese a estas manifestaciones que hacían ruido. Electoralmente estamos hablando de 300.000 votos. Ponele, menos. Supongamos, menos. Muchísimo menos. No importa, no es solamente los votos. Es también un clima de opinión que se va formando en torno a una persona. ¿Cómo va a ser, o sea, de, vos, cómo va a ser Pablo, de extrema a derecha no cae, si habla bien de los judíos? ¿A vos no te cae bien esa mediatización de lo espiritual? A mí, ¿ves una contradicción? A mí no me cae bien la exacerbación. Bueno, la sigo, exacerbación. Sigo con lo que dice y después el al final te voy a plantear algo porque es una contradicción enorme de Milei, pero te la cuento después. Dale, sigo con lo que dice porque hay argumentos. Con un antisemitismo creciente en la Argentina, desde el Partido Obrero y la Izquierda hasta el fascismo de la extrema derecha, algunos dentro de la Libertad Avanza, dice este rabino, creo que la exhibición del judaísmo y su alineación con el presidente de turno será un nuevo motor del antisemitismo. Muy interesante esto para pensarlo. Hola, Hernán Lecher, ¿cómo te va? Estás por supuesto bien. Tenés abierto para opinar a propósito del tema. A los antisemitas, dice el rabino Uriel Romano, no hay que darle excusas. Siempre van a odiar, sin embargo creo que esto lo va a potenciar, fomentar sus teorías conspirativas, avivará un sector dormido del antisemitismo católico en la Argentina y creará una nueva ola de nuevos antisemitas. ¿Coincidís vos? Sí, por la exacerbación. Insisto, si esto lo hubiéramos visto en los últimos dos años. Pero perdón, recién Jorge dijo algo interesante. El judaísmo tiene que ver también con nuestra identidad nacional. Absolutamente. Bueno, esa es la postura de Jorge. Yo coincido con esa postura. Ahora, no todos coinciden con esa postura. Hay gente que sigue diciendo que los judíos tendrían que irse a vivir a otro país. Bueno. A ver, Jorge, lo escucho, por favor. Yo creo que hay que distinguir entre el antisemitismo como prejuicio o forma de odio, por un lado, de carácter individual, y el riesgo verdadero del antisemitismo, que es cuando se transforma en una política. Por eso, en el momento actual, lo que hizo Hitler no fue ese tener un odio hacia los judíos de carácter personal. Lo desarrolló como una política de exterminio, que no es lo mismo. Entonces, en el momento actual, el antisemitismo toma la forma como política de antisionismo. Y además ya no proviene fundamentalmente de la derecha, como ocurría históricamente, sino que está en manos de la izquierda. Este es un punto de especial importancia a tomar en cuenta. Acá lo marca el rabino. Dice que hay distintos sectores. O sea, usted diferencia el antisemitismo como prejuicio, repudiable, condenable, lógicamente, porque ahí nace del antisemitismo que se convierte en una política de Estado. Claro, claro. ¿Qué es lo que está ocurriendo ahora con respecto al antisionismo? Las manifestaciones que hay en Europa, Estados Unidos, en respaldo del pueblo palestino, en realidad son el respaldo de la organización Hamás. Y lo que tiene es en forma exacerbada un rechazo y una política de odio hacia el Estado de Israel, que no es lo mismo. Este es el punto fundamental a tomar en cuenta. Bien, y esto no podría. Todo esto que estamos analizando, Jorge, ¿no mete a la Argentina en una discusión que antes no tenía? La de un presidente tan exacerbado como plantea Winokur, yo lo analizo, lo miro, y sobre todo, ¿saben qué? Quiero confesar algo, que me parece importante ponerlo arriba de la mesa. En mi caso, hablo desde un profundo desconocimiento. Por eso voy a Pablo, que quizás tiene una formación mucho más profunda seguramente que la de muchos, en relación también al tema del judaísmo o a la del profesor Castro. Digo, para hablar de esto, para opinar, uno puede plantear algunos enigmas, algunos interrogantes, pero hay que ser muy cuidadoso y sobre todo reconocer que uno hay cosas que no sabe, a las que no llega para involucrarlas en un análisis. ¿Se entiende, Jorge, lo que digo? Exactamente, exacto. Hay que ser muy cuidadoso, Pablo, con esto, ¿no? Sí, 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 totalmente. O sea, el judaísmo es un movimiento demasiado diverso como para catalogar y poner etiquetas
porque está con tal rabino o tal otra cuestión. Me parece que eso es, es lo fundamental al analizar esta cuestión. Bien, Jorge, una mirada final, que ya me voy al encuentro de otra nota y lo libero, por supuesto, agradeciéndole el tiempo que se tomó de estar acá. ¿Puede sorprender a los argentinos, Milei? Bueno, yo creo que es lo que está ocurriendo, no solo por la magnitud, por las características del triunfo y la magnitud del triunfo, con 12 puntos de diferencia, triunfó en todo el país, sino ante todo por el hecho de que en materia de política económica y en materia de política internacional está desarrollando una política extremadamente coherente de sentido nacional. Y este es un punto que conviene desarrollar y tener presente, porque a partir del 10 de diciembre esta política de signo nacional en materia de política exterior y en materia de política económica va a estar en manos del presidente de la Nación.